Bueno, mi nombre es Diego, conduzco el programa La Mar en Coche todos los días de 10 a 12. Integro también en el espacio de coordinación de la radio dentro de la tribu y soy integrante de la asamblea donde se definen las principales líneas políticas y estratégicas del proyecto en general. Ese es como mi rol dentro de la casa. Flavia Medici, yo soy parte del área de comunicación de FM La Tribu. Además, en este momento comenzamos un programa, este año comenzamos un programa a la mañana de 9 a 10 de la mañana, se llama Charco de Arena. Parte integrante del colectivo de La Tribu, sobre todo integrante del área de capacitación y de comunicación de esta casa. De Almagro. La Tribu nació en el año 89 como iniciativa de estudiantes de distintas carreras de la Universidad Pública, de la Universidad de Buenos Aires, que deciden un poco cambiar el marco militante y las discusiones que tenían en la universidad y que a veces quedaban un poco como clausuradas al ámbito universitario, deciden comenzar un proyecto de comunicación alternativa, comunitaria y popular, con el objetivo justamente de trascender los muros que sentían en su militancia universitaria y trabajar un poco desde rasgos más autónomos al partido al que pertenecían en ese momento, a la organización a la que pertenecían, para pensar en una dimensión un poco más amplia y en más diálogo justamente con problemáticas barriales, ¿no? A mí me gusta decir que sí, que hubo una fundación mítica porque obviamente podemos repetir el relato que nos han contado y que conocemos y que nos encanta también repetir un montón de veces. De aquel que en un departamento aquí bien cerquita de donde la radio es hoy, con un transmisor puesto en la terraza y con contraseñas para entrar a hacer los programas a ese pequeño departamento de la calle Gascón, empezó como la idea de hacer una radio que tenía mucho que ver con la intención o con la necesidad de tener una radio para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales desde la participación política en la universidad.
y que después se fue modificando hasta lo que es la tribu hoy, con mejoras, con cosas que no terminan de salir, y con cosas que habrán empeorado, pero con un recorrido a lo largo de estos casi 25 años, que nos trae con mucho tiempo de estadía en esta casa, que fue también tomada de a poco, ¿no? La radio acá empezó como en el fondo y hoy podemos ver que toda la casa está iluminada y decorada para recibir a todos los amigos y las amigas de la radio como parte de esto que es mucho más que una radio, pero al mismo tiempo no deja de denominarse como FM La Tribu, ¿no? En ese sentido, La Tribu empieza principalmente como un proyecto de radio, pero al poco tiempo, a los 2 años básicamente de haber funcionado clandestinamente en un departamento en la calle Gascón, muy cerquita de donde estamos ahora, ya fue la mudanza de La Tribu a esta casa de Lambaré. Son casi 22, 23 años en esta casa donde estamos ahora. O por lo menos he leído bastante acerca de las dificultades y hemos dialogado muchas veces con algunos más históricos de distintos de distintas organizaciones ligadas a la radio, de distintas radios comunitarias, de la dificultad de plantarse en la década de los 90 a llevar adelante y hacer crecer, ¿no? Porque quizás hoy sería un poco más fácil con cierta estructura, historia, reconocimiento que la radio tiene, pero en un principio había que fortalecerla, darle una estructura, hacerla crecer, alimentarla mucho, y realmente es interesante que varios de esos proyectos hayan podido sobrevivir, pero obviamente muchos o la mayoría de los proyectos que hoy conocemos son mucho más hijos del 2001 y del estallido post de década de los 90 que aquellos que pudieron sobrevivir. Por eso también tiene como cierta magia, cierto mito que vuelve así a esa idea de que también atrae un poco haber sobrevivido a esa década de desmovilización, de que planteaba un montón de dificultades y que planteaba un montón de opciones muy distintas a la de que un joven se acerque a una radio a participar de manera voluntaria, a poner sus horas, cuerpo y cabeza para fortalecer un espacio que tiene mucho de romántico también, que tiene mucho de político, que tiene mucho de militancia y que en otros aspectos que en esa década sobre todo se destacaba mucho, quizás tiene muy poco. Que nosotros podemos decir, nos interesa bastante poco que tenga poco de eso, pero haber sobrevivido a toda esa discursividad que iba justamente en contra de ello es como interesante. Y bueno, un poco porque todo empezó sin ninguna, no sé si ninguna intención, porque no podría definir eso, pero o decirlo yo, pero sí sin ningún papel que autorizara o reconociera o diera una licencia a un proyecto como este, en el contexto de una legislación en medios que no contemplaba proyectos que no fueran comerciales, en una legislación de medios que prácticamente no contemplaba la explosión de las FM que se dio hacia finales de los 80, de las cuales La Tribu es una de las tantas que sobrevivieron a ese boom, pero es una de las pocas que sobrevivieron a ese boom porque muchísimas quedaron en el camino. Algunas de las que sobrevivimos pudimos mantener cierta impronta y algunas otras son hoy radios famosamente comerciales, digamos, que por ahí tienen otra lógica de la que empezaron, pero que quizás por esa visión política inicial o por ese surgimiento mucho más ligado a la militancia política, a la cercanía a ciertas organizaciones sociales y demás, mantuvo como cierta impronta de clandestinidad que, a la cual muchas veces o durante mucho tiempo el Estado mismo te llevó, ¿no? Porque al no posibilitarte tener una licencia para un medio sin fines de lucro o tenías que mentir un poco y decir que no eras eso y actuar de una manera cuando vas a firmar un papel a la IGJ y actuar de otra cuando venís a abrirle la puerta a cualquiera que viene a ser parte de la radio, participar, ser entrevistado, venir a traer una propuesta, o tenías que básicamente ser clandestino. Bueno, ese eslogan histórico de La Tribu es apagá La Tribu y hacé tu radio, que es un llamado a la participación, que es un llamado a la pluralidad, iba acompañado muchas veces de otro eslogan que es cada nuevo emisor es un ataque a la concentración de medios. Es decir, no pensarnos como la mayoría o todos los medios comerciales que se piensan en competencia, sino pensarnos en red. Para nosotros que haya proyectos similares, con características parecidas, o algunos acuerdos con lo que es la modalidad de La Tribu, es una potencia, no es de ninguna manera una debilidad. Cuanto más exista, mejor medios en esa lógica. Por eso el apagá La Tribu y hacé tu radio es un llamado a decir, no es que nosotros creemos tener
ninguna certeza, simplemente nos organizamos de esta manera, convidamos y socializamos ese modo de organizarnos, y lo ideal sería que tomes y dejes lo que quieras para crear tu propio proyecto en tu propio código. Ese es el llamado que hace Apagá la Tribu y Hacé tu Radio. En estos 25 años, obviamente, que es un eslogan que se fue desgastando y lo estamos experimentando mucho en este momento. Hola, Azu. Estoy dando una nota. Nada, digo, fue un eslogan que en un punto se desgastó o triunfó. También se puede ver así. Creo que hoy no tiene el mismo efecto que tenía en los años 90, donde no existían tantos proyectos de estas características. Hoy, por suerte, hay mucha cantidad de proyectos alternativos, comunitarios y populares, cada uno con sus características, pero que tenemos ciertos acuerdos comunes, ¿no?, en un montón de cuestiones.